Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Un nuevo enfrentamiento, esta vez con el Ejecutivo, es lo que ha provocado la admisión en la sala de lo constitucional tras aceptar una demanda contra el Fondo para la Atención de Víctimas de Accidente de Tránsito, conocido como FONAT. El presidente de la República, por cierto, reaccionó esta semana acusando a los cuatro magistrados de empecinarse en obstaculizar la labor del gobierno, mientras los jueces, por su lado, se defendieron bajo argumentos como no vamos a cambiar, si se enojan los políticos, que se enojen, no hay un choque, sino la resistencia del poder político, entre otros aspectos o argumentos que resumen, desde luego, una relación muy tensa entre estos poderes de Estado. Estamos hablando de un nuevo clima que ensombrece la ya crítica atmósfera democrática del país y que desde luego provoca un debate político-jurídico que poco o nada se vuelve constructivo para esta sociedad que necesita de soluciones prontas. La división de poderes resulta una medida sabia para evitar la concentración de poder y evitar la dictadura abierta. Que el gobierno no es el Ejecutivo, el gobierno son tres poderes u órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que como dice Dagoberto, tienen que colaborar entre sí. El problema es que aquí pareciera que lejos de colaborar entre sí, están lanzándose dardos a cada momento. Yo rechazo las declaraciones del magistrado Sidney Blanco, que dice que lo que está haciendo la sala es cambiando el sistema político. Mire, eso aparentemente, un atrevimiento, eso tiene un fondo más profundo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Ellos están ensoberbecidos y la soberbia los ciega. La soberbia hace desafiar al poder político. La soberbia hace desafiar al presidente de la República cuando dice, le guste o no le guste a los políticos, tienen que cumplir con estos fallos. Lo menos que podría hacer la sala de lo constitucional es legislar a través de las sentencias para que el sistema político se depure, pero no cambiar el sistema. Eso no se puede concebir. El Ejecutivo, bien o mal, bueno o con defectos, estableció un sistema de seguro para las víctimas de los accidentes. Y ese sistema de seguro es más generoso que el sistema de seguros privados. Ustedes no son poderes omnímodos. Ustedes, sus facultades están determinadas por la ley, no por lo que yo creo o porque yo interpreto. Lamentablemente, la interpretación que se le ha dado a esta es que hay gente que no quiere cumplir. Las sentencias deben de acatarse. Lo que yo estoy planteando es que la forma de cómo están llegando a las sentencias está vulnerando la Constitución. Es más, ¿qué tienen que ir a hacer cuatro magistrados a programas de televisión? A explicar si las explicaciones, las razones, las han dado ustedes en su sentencia. Ningún juez tiene por qué explicar públicamente o a la ciudadanía por qué resolvieron de una manera y por qué resolvieron de otra. Es más, ni siquiera deberían de emitir opinión. Todo esto hace presumir que se han apartado del objetivo que ustedes tienen, que ser garantes de la constitucionalidad del país. Pero con actitudes como esta. Y fíjate tú, yo no estoy totalmente de acuerdo con la ley del FONAT. Sí. Y siempre creí que eso era un impuesto. Hay cuatro magistrados de los 15 que hablan en nombre de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la sala de lo constitucional, de los cuales son ellos el 80% de la sala. Han venido reformando, como bien decía Dagoberto, el régimen y el sistema político desde sus sentencias, sin que nadie más que cuatro o cinco personas desde el área de la sociedad civil, entre comillas, les provoque esas reacciones. Es decir, compadre hablado, no me cabe duda, más de alguna de esas ha de haber sido así,
vienen y presentan recursos y que de inmediato son admitidos y resueltos. Se están irrespetando lo que constitucionalmente son las funciones de cada uno de los órganos del Estado, invadiendo atribuciones y responsabilidades, casi concentrando en cuatro personas, más cuatro o cinco corifeos de fuera del ámbito judicial, que de alguna manera provocan la concentración de poder y casi omnipresentemente o prepotentemente están dictando qué es lo bueno y qué es lo malo en El Salvador. Uh-huh. Es inaceptable que un juez salga a los medios a dar explicaciones de los por qué. De los por qué. O sea, una sentencia es una sentencia. Suspender el acto reclamado es lo que ha causado que haya más de 500 víctimas que no van a recibir su indemnización y que estén a punto de echar a 50 empleados de FONAR. Yo lo que no puedo aceptar es que vía sentencia judicial se esté reformando la constitución política. A cada quien le van cantando la canción que le gusta oír, a cada sector. Así lo han ido llevando sector por sector. Después, cuando venga la vacunada... ¿Por qué tienen que ir a justificar sus sentencias? ¿Por qué tienen que adelantar criterios siendo ustedes jueces? Acordemos, los jueces no pueden estrenar criterios. También puede ser porque se sientan demasiado señalados, demasiado acusados. Pero mira, Julio, lo que pasa es que... Lo que pasa es que tienen que devengar. Aquí hay gente que está detrás de esto, maestro. Sí, pero lo que yo te quiero decir es... ¿Qué gente? ¿Qué tipo de gente puede ser? Gente con mucha plata. Si hay algo peor que la... Que la falta de conocimiento es la prepotencia intelectual. Y cuando alguien se siente prepotente intelectualmente y que todos los demás no saben la categoría de sus conocimientos, es como aquel vulgarmente se dice en la calle, es cuando aquel creído que cree que cuando está relampagueando es porque Dios le está tomando fotos. Yo le quiero mandar un mensaje al fiscal, que modere sus comentarios. Él quiere tener su cuarto de hora de fama. Ya le quedan solo 2 años. Pero modere sus comentarios. Señor fiscal, si usted tiene el interés y el valor de enfrentar a las pandillas, sabe lo que haga. Vaya a la fuente y preséntele al pueblo los 10 principales narcotraficantes de este país que son los que están manejando las pandillas. Un momento muy eufórico veo yo de que él está queriendo, dijéramos, como lo que no se ha hecho en el tema de las pandillas es culpa del fiscal. Y tampoco es así la cosa. Por favor, ustedes no se dejen llevar por lo que aparece en los diarios y en la televisión. No. O en los tweets, mirá lo que nos escriben ahí. Mirá lo que dice. Es hora que la sala está pensando en cómo suspender el programa, Ernesto. Nada de eso. Siempre superen la crónica. Este equipo de la sala de lo constitucional ha asumido su papel. ¿Y cuál es el papel de la sala de lo constitucional? Guardián de la Constitución. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial. El programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.